What the fuck, este Sanky enfermo en el bosque, chicos. ¡Santa madre! Ahorita vemos qué pedo. Creo que ya entendió que el Shadowfin está en bosque y que yo estaba solo en top. Creo que ya entendió. Por ende, si es que él va top, farmea. Si es que él va top, farmea. Una salchicha más tarde. ¿Ves? Al menos me dejó el creep. O sea, es como que cambiamos la mentalidad de rata del pata, ¿no? Le dije, oye, ve top, etcétera, etcétera. Y mira cómo se cambió su mentalidad y comenzó a dejarme los creeps. Sin necesidad de estar puteándolo. Como muchos lo hacen. Es el consejo que doy porque Popeye el marino soy. Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cátedra nueva. Estoy en una medalla avanzada, Divine 2. Y bueno, esta vez voy a jugar con un carry que se está poniendo mucho en meta. De hecho, que ya está en meta, ¿no? O sea, no, hace tiempo ya estaba jugando mucho. Pensábamos que lo iban a nerfear y al final siguió estando en el meta, ¿no? Este carry es la luna, chicos. Voy a jugar en la luna de posición 1. Vamos a ver qué tal nos va en esta partida. Lo piqué ahorita, ¿ok? Lo piqué ahora mismo. Ok, me acabo de dar cuenta que tengo un Shadowfin. Acabo de buscar sin roles. Esto es peligroso, siempre va a ser peligroso buscar sin roles. Obviamente yo marqué mid, perdón, safe antes, ¿no? Si se dan cuenta, yo estoy ahí marcando ya safe. Acá es peligroso buscar sin roles porque siempre va a tocar partidas como esta. Un push o un Shadowfin bosque, ¿no? Bueno, al menos este brother acaba de piquear Ancients. Esto es bueno. Perdón, Sanky, esto es bueno. Porque tenemos siquiera un iniciador, ¿no? Al menos vamos a tener ese poder de teamfight. Ahora, lo malo es que sí estoy contreado. Hay un sniper. El sniper es un counter mío. Vamos a tener que buscar la manera de matarlo. Probablemente esté sacando en esta partida las verdes muy rápido. Una butterfly. Voy a necesitar, creo, la butterfly rápido. Hay varios seres que me podrían matar fácilmente. Creo que voy a sacar verdes y una satánica en esta partida. Me va a servir contra el Doom también. Sin caso me dume, igual yo hiteo, igual me voy a poder regenerar. No tienen un héroe de stun en el cual logren matarte rápido. O sea, no hay un héroe que stune, digamos, como un Lion. Aunque la buen Ranger con el Shackle sí, sí es molestoso. Ok, lo primero que vamos a hacer, si es que nadie lo hace, cómprate tú mismo el War. Ya si es que tu support no lo hace, porque no tengo un support aquí. Ojo, no tengo un support que me esté, que esté jugando para mí, ¿ya? Y probablemente no lo tenga. O sea, literal, esta partida la vamos a jugar sin un support. Creo que esto es algo del día, o sea, que muchos pasan, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es colocar el ward aquí. Para ver si es que el support enemigo también está guardeando. O, en todo caso, para evitar que me ganquen y entre otras cosas, ¿ya? Lo pongo ahí. Ya está. Y ahora voy a comprar mis ítems. Como probablemente vaya solo, porque el Shadowfin pueda que se vaya a bosque, yo mismo voy a salir con mi propia regeneración. Normalmente no saldría así, pero esta es una partida en la cual no vamos a tener un support. Entonces, por ende, nosotros tenemos que llevar nuestra propia regeneración. Voy a salir con Achita, dos Aeromunch y listo. Solo por esta partida, nuevamente repito, solo por esta partida vamos a llevar mucha regeneración y stats, ¿ya? Porque no tenemos un support 5. Es un push que va a estar de 4 y es un Shadowfin que probablemente esté yendo bosque, ¿no? Entonces no vamos a tener la regeneración del support que normalmente nos va a dar. Por ende, nosotros sacamos nuestra propia reg, ¿ya? Tampoco voy a ir a ganar runas porque no podemos con el Shadowfin y demás, ¿ya? Desde ya podemos ir reportándolo, ¿eh? Sí. Siempre por Griffin, chicos. Se va a ir al log. Va. Listo, a ver, siguiente objetivo, hacer un poco de bodyblock, hacer un poco de bodyblock. Esta partida se puede ganar, ojo, muchos se rinden ya cuando están en esta situación, tiran la partida y dicen GG, que ya fue, etc. No, tranquilos, siempre inténtenlo, por lo menos hasta cierto punto del juego, siempre inténtenlo, ¿ya? Vamos a ver. Acá nivel 1 la vamos a dar a la tercera, obviamente, porque la primera no va a servir de mucho, ok. Acá jalo el agro, no sé si se fijaron. Boom. Ok, el Doom está jugando bien, ¿ah? Porque se está parando adelante, arraseando. Así que sí está jugando bien. Pero yo me lo voy a mechar, obviamente. Me jalo el agro de los creeps.
Quiere denegar, probablemente el creep. No lo vas a hacer, compadrito. Ojalá sigue el aire de los creeps. Ahora miramos ese creep. Oh, casi. Jalo el aire otra vez de los creeps. Ok, al Shadowfin vamos reportando, como les digo. A mí me parece que este Shadowfin ya lo conocen en este ranked, porque me doy cuenta que estos tíos ya han salido como que agresivos, sabiendo que el Shadowfin ya era bosque. Perfecto, perfecto. Solo niveles por el momento, la verdad. Si podemos, denegamos. Primerazo ahí para farmear el creep de rango. Perfecto, farmeamos. Ok, vamos bien. El Doom está cometiendo un grave error, que no está puleando. Si estuvieran puleando, yo creo que ya una wave por lo menos hubiera perdido aquí. Pero si se dan cuenta, yo estoy ganando toda la experiencia de las dos waves. Ok, perfecto. Acá le voy a seguir maxeando tercera. Ya, tercera. No le voy a dar a la segunda o a la primera porque no voy a jugar agresivo. Solo voy a jugar a la hitear. A farmear, básicamente. Un hit. Meto primera, please. Ok, no me importa, no me importa si me jarrosea. Igual me estoy llevando todos los creeps posibles. Mi primer denied, perfecto. Buen denied. Muy bien. Compro las sticks y vamos a comprar las power treats también. Me jalo el abro de los creeps nuevamente. Fíjense cómo estoy holdeando esta línea, o sea, no hay necesidad de adelantarme, simplemente jalo el abro de creeps. Y ya está, estoy farmeando tranquilo. Ok, ahí debí meter la primera. No voy a maxear la primera, obviamente. No voy a maxear la primera. Y aquí es donde ya se me complica. ¿Por qué? Porque ya no puedo jalar el aro de los creeps ya que la línea se ha pushado. Por ende voy a hacer un stack. Perfecto, me ha salido el stack. Y lo siguiente que voy a hacer es pulear. ¿Ya? Lo siguiente que voy a hacer es pulear. De hecho el Doom todavía está viniendo aquí. Así que puedo ganar un poquito de experiencia. Perfecto. El Doom está aquí esperando. Como idiota. Y simplemente yo voy a ir a la línea a ganar experiencia hasta que el Doom se vaya. No tienen todavía algo con que matarme. A no ser que esté muy adelante. Si estoy muy adelante, sí me matan. Pero si no, simplemente voy a seguir ganando experiencia. Perfecto. Ahí ya se dieron cuenta que estoy escondido en los árboles. Acá simplemente ganamos experiencia, chicos. Para luego hacer el pull. Ok, me estoy perdiendo los creeps. Difícil calcular porque están ahí ellos dos. Vale, 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 vale. Creo que sí me va a salir este pull. Creo que sí. Acá lo voy a hacer. Por acá lo voy a hacer. Intentemos. Ojalá que me salga. Perfecto. Al menos jale el mago. No es tan malo. Ok. El Doom sigue ahí. La siguiente wave. Vamos a ver. Yo ya no puedo ir adelante. Porque hay muchos creeps que han pushado la línea. Y aparte que el Doom está ahí. Yo ya no puedo ir adelante. Nuevamente vamos a reportar acá al Shadowfin. Repórtenlo cada vez que puedan. Para que funcione. Y acá recién hago mi pull. Fíjense. De este costado. De este costado siempre. Cuando hay un héroe que te está molestando, siempre se cuesta el pull. Este brother nos esperamos, nos choramos, nos choramos. Este brother piensa que nosotros vamos a rogar. Métela, métela. Muérete, sonso. Al menos reaccionó con un Razor Shadowfin. Perfecto. Ok, siguiente ítem. Yo creo como vamos a ir bosque con Luna, Madness me parece bueno. Sí, sí o sí Madness de primer ítem. Como vamos a estar constantemente yendo bosque, la Madness nos va a servir. Máscara de locura, como muchos le llaman. Ok, siguiente acá, stack. Voy a maxear tercera. Ya creo voy a ir yendo priorizando el bosque de un rato. Ok, lamentablemente no salió el stack. Me va a quitar la cura probablemente. Ok. Siguiente objetivo, bosque nomás. Ya no puedo lanear aquí. Si me acerco a la línea, yo me muero. No puedo lanear aquí ya, chicos. Si yo me acerco a esta línea voy a morir. Por ende me voy bosque. He tenido buen nivel para estar contra una dual, ¿eh? No estoy tan mal para estar contra una dual. No sé por qué el Sankin está yendo bosque. What the fuck. Creo que no se da cuenta que estoy solo contra dos, ¿no? What the fuck. Este Sankin está yendo al bosque, chicos. Ok, vea tu línea. Estoy solo contra dos en top. O vete top y quédate ahí.
Ni cuenta se da este brother que estoy contra dos en top, ¿no? El SF está bosque, está jungla. Tuve top. A farmear. A ver, vamos a ver, con tu segunda puedes. Creo que ya entendió que el Shadowfiend está en bosque y que yo estaba solo en top. Creo que ya entendió. Por ende, si es que él va top, farmea. Si es que él va top, farmea. Sobrado, tú laneas top. Espero que entiendas, espero que tengas un poquito de cerebro para que se vaya top a lanear, ¿no? No, yo voy bosque, yo voy bosque nomás. Me armo al toque igual. Para que tenga confianza y diga, ah, ya esta luna está PMA, ¿no? ¿Ves? Al menos me dejó el creep. O sea, es como que cambiamos la mentalidad de rata del pata, ¿no? Le dije, oye, ve top, etcétera, etcétera. Y mira cómo se cambió su mentalidad y comenzó a dejarme los creeps. Sin necesidad de estar puteándolo, como muchos lo hacen. Farmeamos, sigue en el bosque. ¿Ves? El Sankin ya se está yendo a top. Si se fijan, el Sankin ya se está yendo a top tranquilamente. Mientras abajo pues está laneando el gordito. Yo voy yendo a bosque. Cuando la línea se pushe en bot, yo voy bot. Cuando la línea se pushe en bot, yo voy bot. Va a fallar el hook. Este push lo que está haciendo es farmear bosque. Está con el hook ahora, como puedes llevarte un creep grande, ¿no? De solo un hook, ¿no? Algo así como la Mirana, su segunda, está haciendo lo mismo. El problema es que este brother juega muy mal de 4, no sabe jugar de 4. No sabe jugar de 4D, también habría que reportarlo en realidad. Siempre reporten a estas personas, por ejemplo, que piquean push y que solo fidean, porque el brother está 0-3, ¿ya? Le ha cagado la línea literal del Sanji. ¿Por qué les digo esto? Porque si es que ustedes dejan que este tipo siga haciendo eso, al final de la partida, no, o sea, va a seguir haciendo lo mismo siempre en todos sus totos, ¿no? Entonces lo que no queremos es que pase eso. O sea, una cosa es morir y todo, pero otra cosa es hacerlo a la fuerza, ¿no? Como lo hace este Puch. Ok. Minuto 7. Al fin vamos a poder encontrar el ítem de bosque. Vamos a buscar el ítem de bosque. Perfecto. Al menos un pequeño ítem ahí. Abajo la línea. Bueno, le voy a dejar la línea para que el brother farme un poco. Creo que el push con niveles va a ser algo en esta partida, ¿no? Mientras tanto me hice 3 stacks. Si se dan cuenta, yo tengo ya 3 stacks en Ancients. Muy importante los stacks para recuperarte. Ahora sí. Puedo ir a esta parte del bosque. Voy a comprar el siguiente ward. Siempre trata de comprarte los wards tú para que los pongas en donde más te convenga. Ya mire, el Sanguin en top está farmeando. Bótalo. Creo que lo mata. Debería matarlo. Sí, ya lo mató. Boom, boom. Perfecto. Tres rays bien colocados. Ok, prefiero esto porque me va a dar agilidad. Prefiero esto porque me va a dar agilidad. Ok, ¿acá hay creeps? Ok, sí hay creeps. Arriba hay una runa de rege. El Morphling sabrá. Creo que no lo supo porque ya. Ok, la Wind Ranger. Espérate, sí. La Wind Ranger se desconectó hace ratazos. Interesante. Esto es conveniente para mí. O sea, yo tengo un Shadowfiend Bosque, ¿sabes? Son cosas que pasan a veces, ¿ah? ¿Eh? Uy, ese Morphling se nota que también es malito. Se nota que también el Morphling es medio malito. Maluco es, maluco, maluco, maluco. Para que se haya muerto así, se nota que es maluco. Sí, efectivamente, es mal, mal, malsazo. Mira, mira sus ítems. Los ítems con los que sale no tiene sentido. Ok, voy a la parte de mid. Esto lo dropeamos, no lo necesitamos. Farmeamos. Le dejo su línea, no quiero que también se ponga Rage. Cojo mi ítem, compro mi ítem. Perfecto. Y ahora farmeamos los stacks. Ahora comenzamos a farmear los stacks.
de esta manera, siempre para que no te deje recibir mucho los creeps. Buen ranger se ha muerto con neutrales. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Son cosas que pasan. Imagínate que yo me hubiera rendido en esta partida. Probablemente ahorita ya estuviéramos con una desventaja tremenda, ¿no? Ok, lo mataron arriba. Probablemente llevaron dos. Sacó Power Treats. Y seguimos farmeando. Paramos un rato acá. Me quiero hacer otro stack. Me hago otro stack. Sé que voy a demorar farmeando esto, lo sé. Pero tarde o temprano lo vamos a hacer. Creo que más tarde que temprano. Paciencia nomás. Solo sean pacientes con esto. ¿Ves? Ya vamos matando ahí a los neutrales poco a poco. Ya van cayendo, ya va a caer acá una roquita. Voy comprando la bota. Perfecto. ¿Se dan cuenta cómo con estos stacks nos estamos recuperando un poco más rápido? Por eso siempre es importante tener los stacks. Acá también hacemos stack. Y ya tenemos por fin las Power Treats. Ahora sí me compro mi teleport, ¿eh? No le voy a dar el ulti, ni voy a maxear primero, porque soy una luna que está yendo al bosque gracias a este Shadow Team que no me ha soporteado, ¿no? Ok. Ok, la Wind Ranger se ha desconectado, fíjense. El otro equipo va a seguir jugando. O sea, esta partida se va a seguir jugando. El otro equipo va a seguir jugando. No se va a rendir. ¿Dónde está el sniper? Está en bosque también. Ok, puedo ir abajo a farmear. Puedo ir abajo a farmear. Ahora estoy farmeando más rápido. Mi primer ítem acá va a ser una Sangen Yasha. ¿Ya? Porque hay un Doom, hay un Void Spirit. Y voy a necesitar el Status Resistance, ¿no? Perfecto, farmeamos rápido. Nivel 10, le damos al talento de Lucen Beam Mini Stun. Pero de hecho acá vamos a maxear más la primera. Luego para darle al ulti en un punto del juego. Ok, seguimos farmeando. No tapa el campo, abajo está el Doom ya. Perfecto, voy a colocar acá este ward. El Doom si me ultea no me mata, ojo, ¿eh? A ver, no me mata, bien difícil que me mate. Bien difícil que me mate. Igual yo me voy a ir bosque ahora. Ok, ¿quién se ha farmeado mi bosque acá? Es Shadowfin, ¿qué está haciendo ahí? Ok, Void Spirit está en la parte de bot ahora. Maldito Shadowfin, me está cagando ahora mi bosque también. No solo me ha cagado la línea, sino también me está cagando el bosque, chicos. Ok, me convierto en chanchito. Necesito farmear rápidamente. El Void Spirit está en bot, así que no me van a matar. Oh, se recolectó la Windranger, Se recolectó la Windranger, chicos. Vamos a seguir. Acá le doy un punto al ulti recién. Con dos puntos en la primera, más que suficiente, la verdad. Ya puedes darle el ulti ya. Ok, incluso bloqueo el campo. Al menos no bloqueo estos campos, tu compañero. Ya, voy a la parte de bot. Ellos están gankeando mid. Si te das cuenta, ellos están gankeando todo mid. Así que yo voy a la parte de bot. ¿Ya tiene Cetro, me parece? Wow, Void Spirit con Cetro, minuto 13. Ok, bloqueate. Esto está jodido, ¿eh? Esto está jodido. Void Spirit con Cetro. El Void Spirit me mata. Si tengo las Power Tools en fuerza, no me mata. Puedo llegar a hacerme un stack. Cambiemos rápido. Sí, llego, creo. Si me convierto en chanchito, Madness. De este campo llego. Ok, acá puedo llegar a hacer una mecha. Mateo uno. Mucho cuidado ahí. Si es que se mete, le ayudo. Ah, me silenció. No, no le voy a seguir.
Me va a matar a mí el sniper. Ok, tengo mi tele por acá. Y me parece que acá tienen un guard. Voy a comprar, yo voy a invertir en un sentry ya. Solo para desguardear esto. Y que el enemigo no se meta en mi bosque. Muchos esperan que el support, en este caso el Shadowfiend, desguardee. Pero no lo va a hacer, papi. No esperes milagros. No lo va a hacer ese Shadowfiend. ¿Ese Shadowfiend tú crees que se va a dignar a comprar un sentry en esta partida? No. No se va a dignar a comprar un sentry ese Shadowfiend. No se va a dignar a comprar un sentry. Ok. Tal cual te dije. Tenía un guard acá. Lo voy a romper. No me queda de otra que me echar aquí. Usa la madness, vamos a usar la madness. Si los mato. ¡Ay, Dios! Si alguien me ayudaba, mataba a los dos. Pero bueno, salió un kill al menos y rompimos el guard. Salió un kill al menos y rompimos el guard. Salió un kill al menos. Creo que el Shadowfiend también lo mata, ¿eh? Ok, ok. Mira, no salió mal, no salió mal después de todo. Aquí deberíamos darle a Moonglimpse Damage Reducción, menos 8%. Oh, interesante. Miren, acá tenemos un talento que depende de la partida en realidad, ¿ya? Acá, más 0.4 segundos de Lucen Beam Mini Stun. Se refiere a la primera. O sea que básicamente va a stunear un segundo y 1.2, básicamente, ¿no? O sea, es bastante tiempo de stun. Pero en esta partida creo que no lo necesito, ¿sabes? Creo que necesito este talento de acá para que mi segunda haga más daño, la verdad. Así que le voy a dar este talento. Con eso mi segunda va a hacer mucho más daño, ¿ya? Seguimos farmeando. Farmeamos aquí también. Vemos que el Morphling se pone agresivo en bot. A ver si lo juquea, se muere. Perfecto, se muere, se muere, se muere. De pata ya está muerto. Muertísimo. Easy kill. Ya tenemos la Sangen Yasha. Ese también se muere, ese también se muere. Lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos. Maxeamos primera. Se muere, se muere. Está muerto ya ese disruptor. Cuidado con el White Spirit. Power Trist en fuerza. Power Trist en fuerza. Siempre que va a haber un héroe que te quiera matar, Power Trist en fuerza. ¿Ya? Perfecto, ya tengo Sangen Yasha. Ahora sí, creo que mi siguiente ítem va a ser esas verdes, chicos. Voy a ir de frente por esas verdes. Este brother piensa que yo lo voy a robar, ¿no? Pero si te estás jodiendo mal, ¿no? Para que se dé cuenta que a mí no me va a jugar agresivo ese caos. Para que vea. Farmeamos otra vez en triángulo. Bien, una Vambrace. Bastante bueno, una Vambrace. Perfecto, continuamos entonces. Acá voy a comprar las verdes de frente. Oh, este ítem no me vale a mí. Lo dropeo. Voy a separar esas madness. Me va a servir las verdes de frente. Buen kill, buen kill. En top mataron, mataron en top. Tú te concentras solo en farmear. Ok, ese Morphin no sé si muera. Pero yo presiono mid. Como han dumeado ya el Morphin, no hay nadie mid. Podría tepear, pero no me va a convenir. No va a ser conveniente para mí. Simplemente ahorita lo que voy a hacer es pulsar rápido. Se muere también ese courier. Y si el courier. Pusheamos rápido, pusheamos rápido, farmeamos rápido y pusheamos rápido. Uy, un ítem de bosque. Alguien se olvidó un ítem de bosque ahí. Thank you, thank you, thank you. Hay un invi. Oh, acá puede ser un teleport. No, no hay necesidad. Ya mi equipo los está matando. Mi equipo ya los han matado. Quizás antes hubiera tepeado. Si hubiera visto antes abajo, si hubiera tepeado. Fue bueno, fue bueno, fue bueno. Y mi equipo que mató. Nivel 15, talento de menos 20 segundos de eclipse o talento de la primera. Interesantes talentos. Nada, con el eclipse yo no voy a jugar. Así que me conviene darle al talento de la primera aquí. Ok, continuamos. Ojo, algo que debo aclarar aquí. Casi en la mayoría de partidas a la luna se le da en nivel 10 el talento de más 0.4 segundos de stun de la primera, ¿ya? Pero en este dote en específico yo no necesito eso, porque es un dote en el cual yo estoy jugando mucho a farmear, o sea, no estoy jugando mucho a pelear como se ve en otras partidas, ¿ya? A ver, puede morir este Doom, ya no tiene su segunda. Acá lo esperamos con el ulti, a ver, vamos a ver por dónde va. Acá se muere, creo.
Gordo, buenazo. Buenísimo. Buen hook. No sé si están llegando a top. No creo, el Disruptor está muerto, así que no creo que estén llegando a top. El otro equipo solo están con 4, recordemos eso. Solo tienen 4 jugadores. Ok, rompo esta torre, está free. Sí, me voy a arriesgar rápidamente nomás. Perfecto. Parame estos creeps y ya tengo mi ten. Y luego voy Roshan, y luego voy Roshan. Separo esto. Compro esto. Desbloqueo esto y vamos Roshan. Vamos Roshan, vamos Roshan. Hay una ilusión abajo, hermano. Ay, esas ilusiones como me siguieron a mí. Pero bueno, estoy en Roshan. Ya me ven ellos haciendo Roshan, así que deberían venir en un rato. Si es que no vienen, igual lo hago solo por las verdes. Ok, el gordito ya está viniendo ya. Ya está viniendo el gordito. Perfecto, este Roshan va a caer. Vale, saqué verdes por la evasión, ¿no? El sniper es un héroe que solo te hitea. Por ende, con unas verdes ya vamos a poder aguantar esos hits, ¿no? Y mi siguiente ítem aquí sería una Dédalo. Me gusta una Dédalo, la verdad. Jugaría con Shard. Me gusta una Dédalo y jugaría con Shard, creo yo. El Morphin, quería coger el Immortal. Este Morphin sí está bien cagado de la chimba. Ese Morphin sí está bien cagado de la chimba para querer coger el Immortal. Bueno, presionamos. Tengo el Immortal, tengo verdes, tengo todo. Estamos 5 contra 4, así que sí o sí deberíamos de presionar en esta partida. ¿Ya? Farmeamos aquí lo más rápido posible. Mando las copias a mid, porque yo ya estoy yendo a bot. Farmeamos con las copias en mid. Ok, muy bien. El Shadowfin lo quiso. Acaba de matarse al Void Spirit. Solito. Claro que lo voy a reportar de todas maneras, porque es una partida en la cual yo me llevé el trabajo complicado, que fue lanear contra dos héroes, ¿no? Ok, no sé por qué están regalando su Windranger. Pego igual. Oh, acá con cuidado. El sniper, tíos. Denígalo, perfecto. Mátalo, este sonso que se cree al lote. Me mata. No quiero morir. Ah, estoy muerto. A no ser que... ¿Tiene Shard? No tiene Shard. Ok, perdí el Immortal innecesariamente, para ser sincero. El sniper está muy armado. A pesar de que ellos solo son 4, el sniper está muy armado. ¿Cómo lidiamos contra un sniper, eh? A ver, pensemos. ¿Qué tiene? Tiene Maelstrom, tiene esto. Interesante. No me desagrada una daga. Algunos se preguntarán, ¿por qué no sacaste manta, no? En este otro no saqué manta por el status resistance que me da la Sangen Yasha. Contra el Doom, contra el Void Spirit me sirve. ¿Ya? Ok, ese Shadowfin va a morir. A no ser que se vaya. Ok, se ha ido. Perfecto. ¿El Disruptor dónde está? Oh my god, si viene el Disruptor aquí me muero. Ok. Vamos a tepear. Vale. Me doy cuenta y necesito un ítem muy importante, que es el BKB. Creo que el Disruptor con la magia, el Doom con la urna y todo, el Void Spirit con el daño mágico, me van a desaparecer en teamfights. Yo creo eso. Ok, ahí mátenlo al chato. Dale. Ultea. Puedes ultear, compadre. Hoy stunea. Ya, bueno. Lo van a matar. Ok, no se muere. Tenía el anillo. Perfecto. El sniper está muerto. Mi equipo acaba de hacerse una Beastplay ahí, ¿eh? Nivel 20. ¿Talento de Lucent Beam Damage o talento de Global Lunar Blessing? Esto se refiere a la tercera. Lucent Beam, definitivamente. Acá deberíamos ir high ground, pero mi equipo está en otras, así que no vamos a ir high ground. Voy a controlar el Laupos. Y como les dije, voy a sacar BKB.
Controlamos Outpost. Aquí nos damos cuenta de algo, ¿no? O sea, yo veo a mi Morphling y sinceramente no tiene nada de criterio. Veo a mi Shadowfiend, a pesar de que ha ido bosque, tiene más criterio que este Morphling. Entonces, claramente se ve pues de que este brother incluso es menos medalla. No, el Morphling es un leyendita que robó a mi querido leyendita, no, pues. Hay muchos que creen ser buenos porque juegan en su average, en este caso en average, digamos, de leyenda, en donde abusan, ¿no? En donde abusan, ¿no? Pero aquí mire el pobre Morphling. No está haciendo nada, no tiene ítems, ha perdido línea. Incluso la Windranger quiteó y el brother igual no pudo hacer nada, o sea, ahí te das cuenta claramente, ¿no? Siempre tienen que ser conscientes ustedes de qué tan buenos pueden llegar a ser y dejar rol a otras personas. En este caso, creo que hubiera sido más conveniente que le deje el mid al Shadowfiend, creo yo. Todavía pone easy mid, ¿no? Es un trolero, se nota que es un troller. Ok, siguiente ítem va a ser una satanic, ¿ya? No saqué Dragonlance. Algunos también pueden que se estén preguntando ahí, ¿qué fue con la Dragonlance? ¿Por qué no la sacaste? ¿No? Dragonlance aquí no me servía por el mismo hecho de que estoy jugando en un Dota en el cual voy a farmear, ¿no? No estoy jugando en un Dota en el cual yo voy a estar, qué sé yo, peleando o voy a necesitar aguantar ganks, etcétera, ¿no? No. Normalmente la Dragonlance se va cuando tú necesitas esos stats tempranos, ¿no? Esos stats tempranos de, qué sé yo, de vida, ¿no? Más que todo vida, ¿no? Entonces, en este Dota no iba a hacer eso. Por ende, he rusheado lo que vendría a ser la Madness, ¿no? Aparte que estaba yendo bosque desde primeros minutos. Ahora, yo no estoy yendo a peleas porque estoy aprovechando a romper. Si te fijas, mi equipo está peleando, sí, muy bien. Pero yo estoy rompiendo ya su tier 3. Ya he roto su tier 3. Ya no tienen tier 3. El espacio que mi equipo ha creado en mid ha servido para romper una tier 3. Bueno, siguiente sería completar la Satanic. Ya estaríamos. Tengo mucho daño, hago mucho daño, Void Spirit tiene BKB. Siempre cliqueamos a los enemigos y aliados, ojo. Ok, estos tíos están locos, completamente locos. No deberían estar haciendo eso. No, de verdad, están loquísimos. Para subir Hyrum así están loquísimos. Ok, yo ni ir ahí. Tiene BKB el sniper. Ok, mucho cuidado, me voy ahora. A ver, ir high ground como lo están haciendo estos tipos, súper mal, chicos, ¿ya? Súper mal. No vayas a ir high ground jamás como lo están haciendo ellos. No tiene sentido ir high ground así. Estás yendo a la chucha, como quien dice, ¿no? Al azar, ¿ya? No puedes hacerlo. Tienes que tener algo, una base, por ejemplo, con un Immortal. O por ahí con... habiendo hecho un pick-off, qué sé yo. Por lo menos hemos matado al support, ¿no? Al disruptor. Entonces, no podemos ir high ground de esa manera porque podemos perder la partida, ¿ya? Ítem de tier 3. Cayó ahí. Voy a vender esto de aquí porque luego voy a tener las sticks, ¿ya? Okay. Mira acá en top. Cuidado. Cuidado con revelarte. Ok. Ok. Ah, interesante. ¿Por qué la metí Glimpse? Tiene visión probablemente. Ok, cojo este ítem, me gusta el ítem de evasión. Vale, compro mi satanic. Oh, mira. Muere el disruptor. Muere el sniper, a puro hits, tiene BKB, muere a puro hits. Ok, usó BKB. Buena, buen hook. Oh, buenísimo. Buenísimo, chicos. Ahora, el sniper va a defender mid. Pero yo lo que hago, mucho más inteligente, me voy a bot. Mientras el sniper está defendiendo mid, yo voy rompiendo bot. Se acaba de apagar el sniper, murió el sniper. Oh, interesante. Perfecto. Seguimos pusheando. Mira ese sniper. Todos sus hits me está evadiendo, no me hace nada. Ahorita ya me hubiera destrozado la cara si no tuviera la evasión. Definitivamente me hubiera destrozado la cara.
Siguiente ítem va a ser una Dédalo. Y ahora vamos a poder jugar con el Shard. Es algo que no le he mencionado porque no he visto necesidad de comprarlo. Que es el Shard. Con el Shard generalmente juegas cuando no quieres meterte de cara en una teamfight, ¿no? Cuando no quieres estar adelante en una teamfight porque sabes que te vas a morir o porque sabes que es peligroso estar, ¿no? Peligroso estar adelante. Ahí compras generalmente el Shard. No me hace nada definitivamente ese sniper. Puedo seguir hiteando. El Void Spirit ya ha revivido, ojo. Rápido, rápido, rompemos. Ok, mucho cuidado con el Void Spirit. Listo. Espero a mis aliados. Falta que venga el Shadowfiend, que es el que está haciendo mucho en esta partida. Sí, sí, lo sé. Sé que lo he reportado y todo, pero bueno, se lo merece. Se lo merece. Ahora, Dédalo y voy a comprar el Shard. Crítico, ¿por qué crítico? Con la luna es un ítem muy fuerte, ya que los rebotes también sacan crítico. Y con el Shard combina bastante bien. Creo que muchos ya saben en este punto cómo funciona el Shard de la luna. Por ende es un buen ítem, ¿no? Que combina bastante bien con este héroe, ¿ya? Vale, seguimos presionando. Y ahora vamos a la... al Roshan, ¿qué les parece? Vamos al Roshan. Vamos al Roshan, chicos. Ok, me parece que ya están comenzando a flamearse. Muchachos, ¿qué se sienten orgullosos? Estamos ganando una partida de 4 vs 5. Bueno, en fin. Ajá, el Shadowfin creo que está diciendo que sabe jugar y toda la huevada. Y los está maleteando al Sun King y a la Morphling. Al Sun King no creo tanto, el Sun King está decente, el Morphling ha sido muy malo, la verdad. Bueno, hago Roshan, yo me aseguro la partida como siempre. No soy de los jugadores que arriesga y quiere ir high ground con estos tipos, porque son una moneda al aire. Simplemente hago Roshan y ya está. Acá vamos a dropear las treats, la verdad dropeo las treats. Tengo igual buena velocidad de movimiento. Ya solo nos queda romper top. A nivel 25, talento de Lunar Blessing Damage, que es la tercera. O talento de Eclipse Mini Stun. Obviamente Lunar Blessing, ¿no? Mucho más daño. No estoy jugando con Cetro para darle al otro talento, ¿no? No me conviene. Mira cómo se muere la luna con los rebotes. ¿Viste cómo se murió esa luna? Esa luna, perdón, esa Windranger con los rebotes. Ahí le meto primera. Acuérdense que cada vez que meto primera el Shard está funcionando. No me hace nada el sniper, literal. No voy a perder el Immortal, ojo. Tengo la Satanic también. Mira cómo se muere. Uf, casi se muere con el Shard, ¿se dieron cuenta? Cada vez que tú metes la primera, también hitea a tu héroe. Dale un hit. Fíjense, miren. Boom. ¿Ves? Mira la Windranger. ¿Te diste cuenta la Windranger cómo se quedó baja en vida? Es por eso que el Shard es bueno. Es por eso que el Shard es bueno con la luna, chicos. Siempre consideren ese ítem. Fíjense ahí. Aparte que lo estuneo, lo hiteo. Ok, acá se muere este chapa. Boom, 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 boom. Madre mierda. Listo, ya tenemos la deuda. Lo podemos. Inclusive, o sea, el hit sale así este él en BKB. Es muy fuerte el Shard con la luna, es muy fuerte. Pero bueno, ya la partida se ha acabado. Dota... Creo que en este Dota yo rescato mucho el hecho de que no nos hayamos rendido desde el inicio. Creo que hay muchas personas que se rinden en estas partidas. Y estas partidas son las cuales, pues, la verdad, en la mayoría de sus veces las pierdes, ¿no? No siempre las ganas. Pero cuando ganas estas partidas... O sea, esos 30 puntos son valiosos. Porque son 30 puntos que los ibas a perder. Entonces son muy valiosos esos 30 puntos. Por eso yo al menos siempre intento ganar estas partidas. No me rindo desde el inicio. De, ah, Shadowfin Boss, que me han dejado solo top. No, no, no. Siempre lo intento al menos para ver qué es lo que pasa, ¿no? Y así es que luego nos están ganando, nos están abusando y veo que no hay manera de ganar. ¡Boom! Recién me rindo. Pero si es que todavía puedo intentarlo porque ni siquiera sé qué ha pasado. Porque yo no sabía que esta Windranger se iba a desconectar. Al final se terminó desconectando y fue un free win para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera rendido? Ponte que me hubiera rendido. Ya, GG, compren martillos, vayan mid. Bro, esta Windranger nos hubiera ganado. Que al final terminó quiteando. O desconectándose, ¿no? Entonces, muy importante no rendirse tan fácilmente.
antes de intentarlo, ¿ya? Así que nada, chicos. Acá, otra cosita a aclarar. Este build que hice no es el build de que está en meta ahora. O sea, normalmente ya no se le saca mucho las verdes a la luna. Es mucho ahora con Dédalo, ¿no? O sea, Sangen Yasha, luego Crystallis o el crítico, y luego juegas con el Shard. Normalmente, o la mayoría de las partidas hacen eso. Yo en este total le saqué la Butterfly porque había una Windranger que me iba a ultear y obviamente la evasión es lo que me iba a servir acá. Al igual que el Sniper, ¿no? Que son puros hits, por ende la evasión me iba a servir. Por esa razón saqué verdes, ¿ya? Si fuera otra partida en la cual no hubiera habido tanto right click, yo hubiera ido por Crystallis, ¿ok? Solo eso. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.